ya está con nosotros Sonia Margarita de la Alta Gracia Silvestre, esta gran artista que nos honra. Un programa de gala este domingo. Bienvenida al especial. Gracias, mi amor. Para mí es un placer al fin poder venir a este programa. Eso digo yo, al fin. Sí, porque fue muchas veces que hicimos contacto y no para ahora, no para después, no, qué sé yo. Pero el tiempo de Dios es perfecto y este es el tiempo. Sí, señor. Sé que para toda la gente que a través de nuestra página y la gente que ha pedido ver el especial de Sonia Silvestre, aquí estamos para contar su historia, casi, bueno, más de 40 años en el escenario, muchas cosas que contar. ¿Cuándo se da cuenta Sonia cantaba en la escuela? ¿Cuándo se da cuenta de que va a ser cantante? Desde que tengo uso de razón. Siempre me gustó cantar y siempre canté toda la vida. Yo siempre recuerdo que cantaba desde muy pequeña, desde pequeñita. Me gustaba cantar y además siempre pensé en ser artista. Desde pequeña, ¿no? Tal vez no, digamos así, que yo dijera desde pequeña, yo voy a ser artista, voy a ser, no, pero sí, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos era jugar frente a un espejo, yo misma presentándome y luego yo entrando. ¿Y tenía motivación de alguna tía, abuela, madre, que motivaba esto? Vamos a ver, la niña Sonia, ¿qué nos va a cantar ahora? No, no, nada. ¿Era algo muy interno? Sí, era yo, que me gustaba, siempre me gustó el cine, me gustó la música, canté siempre, me gustaba, me aprendía las canciones, las cantaba, Y me recuerdo perfectamente eso, que yo, uno de mis juegos favoritos era encerrarme en un cuarto, por ejemplo, en el cuarto de mi mamá, que tenía una coqueta grande con un espejo grande, a jugar artista. ¿Y en qué momento algún adulto vio una posibilidad de que se convirtiera en una artista profesional? ¿Hay algún momento? Mientras yo estuve niña, no, nadie. ¿Cómo se da el contacto para ir a cantar al show de Freddy Ginebra? Que es como el momento que marca el inicio profesional. Bueno, yo... cuando teníamos un poco antes de tener los 11 años vine a vivir aquí a la capital, entonces, o mis padres se mudaron para la capital y en el bachillerato, me fui en el último año de bachillerato para el Colegio Santa Teresita. Ahí en el Colegio Santa Teresita conocí a Cecilia García, ella era una artista juvenil. Estábamos terminando juntas el bachillerato y ya ella era ella misma, ¿no? Es decir, era cantante popular, era imitadora, pertenecía al coro de Luis José Mella y era jinglera. Entonces, yo empecé a cantar, ella me vio, me oyó cantando, yo me ponía a imitar, yo también imitaba artistas. La acompañaba a los ensayos del coro de Luis José Mella. Y empezaron a escucharme cantar y... O sea, que Cecilia fue una conexión importante, sí, para traerla. Fue la conexión con el ambiente artístico ella. Luis José Mella, que ya había conocido que yo cantaba, porque justamente por yo andar con Cecilia García y estar en el ambiente del coro de Luis José y los ensayos en la casa de Luis José, él me invitó a cantar al programa de Freddy Ginebra. Permítame esta noche yo tratar de recordar aquellas palabras que dije aquel mediodía hace 30 años. La presenté de la siguiente manera: gente amiga, la voz que van a escuchar no la van a olvidar nunca. Escriban su nombre y repitan su nombre constantemente. Sonia Silvestre. ¿Dónde, si ya no soy, ni por tu alcance para robar? Y ahí se llega ese momento oficial que marca tu vida. No pude parar. Yo ni siquiera tenía arreglos ni nada de eso. Yo, porque con Luis José, pues cantaba sin arreglos, ¿no? Porque yo no era cantante profesional, yo estudiaba en la universidad. ¿Y qué estudiaba? Yo estudiaba pedagogía, mención filosofía y letras, que era lo que a mí me gustaba. Yo quería ser maestra y quería ser escritora también. ¿Y cómo competía esto de ser cantante y los estudios en la universidad? No pudieron competir, lo de cantante acabó con la universidad. Ganó. Ganó la competencia totalmente. Yo
como te dije, no pude parar. Yo, al contrario de muchos artistas que cuentan que han tenido vidas de sacrificio y de lucha por la fama y eso, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo realmente. Fue un regalo que me dio la vida. Porque yo canté en ese programa de Freddy y ya de ahí no pude parar. Empezaron a llamarme para cantar de aquí para allá y de allá para aquí. Seguí cantando en gente. Empecé a hacer un repertorio. Eso le quería hablar de su repertorio. ¿Llega un momento en que graba un propio disco? ¿Quién le escribe? Bueno, no, mira, yo empecé a ser jinglera también, ¿no? Yo primero fui jinglera y locutora también, porque yo soy locutora. Con carnet y todo eso. ¿Y de qué emisora? Yo trabajé en H&N, trabajé en HJB, trabajé en Radiovisión, y hacía, era locutora comercial, aparte de cantar jingles también era locutora comercial. ¿Se picaba bien? Sí, bueno, en esa época, imagínate, yo hubo una época en que prácticamente vivíamos en el estudio de grabaciones, porque... Y nos pasábamos el día entero haciendo jingles, es decir, yo era del grupo de los jingleros más solicitados. Y para registrar las canciones en las editoras, tenía que, aparte de hacer la partitura de la melodía, de la música, ¿no?, de la canción, había que grabarlas en casetes para entregarlas a las editoras internacionales, ¿no? Los compositores registran sus canciones para luego poder cobrar el derecho de autor. Claro. Entonces, Bustamante me llevó a casa de Leonor para que yo grabara esas canciones, me aprendiera las canciones y las grabáramos. Y así yo conocí a Leonor Porchela, y así ella decide entregarme la canción Donde Podré Gritarte Que Te Quiero para el cuarto festival de la canción de amor. Que fue un éxito impresionante. No ganamos el primer lugar con la canción, ganamos el segundo lugar. Pero afortunadamente el éxito de ese festival fue Donde Podré Gritarte Que Te Quiero. Entonces, Bienvenido Rodríguez habló conmigo para hacerme un disco. Y en esa época, pues él estaba empezando a trabajar con productores argentinos. Él traía las pistas desde Argentina. Y así hicimos nuestro primer LP. Que tenía Donde Podré Gritarte Que Te Quiero, El Arañazo, que se llama Si Pienso Nuestras Canciones, y otra serie de canciones, también algunas más de Leonor, y otra serie de canciones que enseguida se hicieron muy populares. Ese primer LP, que es el LP que se llama Sonia, este es Sonia Silvestre, que tiene en la carátula de yo sentada en una silla de mimbre, de esa tipo pajuil. De 15 años, de esa que se usaba en las quinceañeras. De las que se usa para 15 años, sí. ¿Y cómo le fue con Bienvenido? Con Bienvenido me fue bien porque yo nunca firmé un contrato con Bienvenido. Bienvenido y yo trabajamos por discos. Por eso le fue bien. Sí, además, no, todavía Bienvenido no era quien es ahora. Bienvenido y yo comenzamos juntos. Fue siempre un hombre ambicioso, de muchas ideas. Y cuando él vio el éxito impresionante que tuve yo con Dónde Podré Gritarte Que Te Quiero en ese festival, él me ofreció hacer un disco. Vamos a hacer un disco. Entonces decidimos hacer el disco 5, no con contrato, sino que Bienvenido me pagaba por discos. ¿Y cómo fue la relación de ustedes a partir de ahí? ¿Cómo? Fue bien, nosotros nos llevamos bien. Nos fuimos dos veces, viajamos a Buenos Aires a grabar. Con Bienvenido hicimos 3 LPs. Ya la relación entre nosotros se empezó a enfriar un poco cuando yo me politicé, que fui a formar parte del grupo Nueva Forma, que era un grupo de experimentación musical y visual, y trabajábamos con la canción política, con la nueva canción, la canción de contenido social. Yo me politicé bastante y me interesé mucho en participar en todo ese movimiento de canción con contenido político, y eso como que a Bienvenido no le cuadró mucho. Como es natural, él le parecía que eso era poco comercial, o que íbamos a podía tener problemas con el mundo comercial y con político, y con los empresarios y los políticos de derecha y eso, y ahí él como que
La soltó. Se me soltó, como que se perdió un poco de entusiasmo. El último LP que yo hago con Bienvenido es un LP muy bello que se llamó Sonia Nueva, Nueva Canción. Es decir, que ya yo estaba metida de lleno en todo lo que era ese movimiento de Nueva Canción Latinoamericana. ¿Finalmente se tratan? ¿Tienen una relación de amistad? Sí, cómo no, claro que sí. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos el repaso de los mejores años de la historia de la música contemporánea dominicana con una de sus protagonistas, Sonia Silvestre. No se vaya. Seguimos en el especial contando la vida de esta gran dama del arte y la cultura popular dominicana. Los años 70, Sonia, son conocidos por muchas cosas que sucedieron en el arte a nivel mundial. Aquí en República Dominicana vivimos la experiencia de 7 días con el pueblo. Fue una de las protagonistas. Hablemos un poco de esto y estas grandes personalidades que vienen al país con quien usted hace relación de por vida. Sí. Hablamos de los cubanos Silvio y Pablo. Bueno, Pablo no vino a 7 días con el pueblo. Vino Silvio Rodríguez, vinieron Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Pero con Pablo también ha desarrollado una gran amistad. Pues, sí, claro que sí, porque luego ya más o menos en el 77, por ahí, viene Pablo al país y se hospeda en mi casa. ¿Cómo que se hace ese vínculo tan estrecho con estos artistas que nosotros amamos muchísimo? De hecho, usted ya es como medio cubana por ese cariño que les une también a estos grandes artistas. Bueno, no, lo que pasa es que en 7 días con el pueblo, que fue el noviembre del 1974, vinieron, como te dije, Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Y ellos me trajeron una invitación para que yo fuera a cantar a Cuba. Recuerda, no, bueno, recuerda no, porque tú todavía no creo que estuvieras en el planeta. En esa época estaba prohibido para los dominicanos viajar a Cuba y a la Unión Soviética. Era totalmente prohibido. Incluso el pasaporte decía que con el pasaporte dominicano se podía viajar a Rusia y a los países de la órbita soviética, que por cierto en los aeropuertos internacionales nos relajaban bastante por eso de la órbita soviética. Entonces ellos me trajeron una invitación para que yo fuera a cantar a Cuba. Yo me sorprendí mucho y les pregunté que por qué ellos me traen esa invitación. Y me dijeron que en ese momento yo era la artista extranjera más popular en Cuba. Wow. Porque aquí, ese mismo año, en el 74, se habían celebrado los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y había venido una delegación cubana grandísima, incluyendo al ballet, al conjunto folclórico nacional cubano. Entonces yo era, digamos que, de la tribu de Cassandra Damirón. Tenía una relación muy cercana con ella. Ella fue como mi madre artística, ¿no? Entonces Cassandra nos pidió a un grupo de sus amigas más cercanas que le ayudáramos a atender al conjunto folclórico cubano que había venido para actuar durante los 12 Juegos. Ahí yo me hice amiga de muchos artistas cubanos del conjunto folclórico, de deportistas cubanos, porque andábamos con la delegación cubana y yo estaba en esa época, estaba pegado aquí en el país mi primer LP, el de Que Será de Ti, El Arañazo y esas cosas, y Dónde Podré Gritar Que Te Quiero. Entonces, toda esa delegación cubana se llevó ese disco para allá. Eso fue en el verano del 74. Y ya en noviembre del 74, cuando llegaron Silvio y Noel aquí, ya yo era en ese momento la artista más popular en Cuba. Increíble, ¿no? Casi o más popular que aquí. Tal vez un poco más, porque al no ser cubana, tú sabes que siempre se crea esa aura, un poco de expectativa y admiración con un artista, que uno sea un artista del patio, que uno esté acostumbrado a verlo, que lo haya visto crecer, lo haya visto desarrollarse. Entonces, bueno, yo encantada, acepté la invitación, yo encantado, pero Dios mío, irme para Cuba a cantar. Para mí además era como un compromiso, porque me venían a invitar porque yo era muy popular en Cuba, ¿no? Yo, imagínate, con la curiosidad que yo tenía también de conocer Cuba y todo ese proceso. ¿Y cómo se pudo ir si el pasaporte no la...? Perfecto. Fui al gobierno, fui directamente a pedir un permiso a la Presidencia de la República con la invitación que me hizo el Consejo Nacional de Cultura. Todavía en Cuba no había Ministerio de Cultura, sino un Consejo Nacional de Cultura. Yo fui a donde el presidente Joaquín Balaguer para que él autorizara ese viaje. Fui y pedí permiso para que para poder viajar para mí y para Víctor Víctor. Yo me llevé a Víctor Víctor como acompañante,
porque yo era muy conocida en Cuba con mis canciones románticas, las mismas que se habían pegado aquí. Pero ya yo estaba metida en el movimiento de la Nueva Canción, como tú sabes, con ese, dentro de ese movimiento, y con el grupo Nueva Forma fue que participé en Siete Días con el Pueblo. Entonces yo quería también compartir con los cubanos todo ese repertorio nuevo que yo estaba cantando, con Víctor, todas esas canciones. Y nos fuimos para, nos dieron el permiso a los dos. Nos pusieron un permiso especial en el pasaporte, que nos permitió viajar a Cuba, y nos fuimos Víctor y yo, en febrero del 75, y estuvimos allá casi dos meses. Nosotros hicimos como 20 conciertos por toda Cuba, muchas entrevistas, programas, incluso me hicieron un documental. Wow. Que lo dirigió Juan Carlos Tavío, uno de los grandes directores de cine cubano. Me enamoro del pueblo cubano, fue un amor así correspondido, porque nos enamoramos mutuamente, los cubanos, las cubanas y yo. Es decir, fue realmente algo extraordinario para mí, como artista muy joven, que estaba comenzando mi carrera, llegar por primera vez a un país que no era el mío y ver que yo era un ídolo, fue algo inolvidable, impresionante, que yo siempre he agradecido mucho. Y eso es lo que ha determinado ese profundo cariño entre el pueblo cubano y yo. Esa conexión. Y hablando de amores y de enamoramiento, ¿no en ese tiempo no pasó un flechazo de un amor de cubano, un joven de esa época? ¿Cómo varios. ¿Pero cómo fue ese tiempo de juventud, una mujer bella? Ustedes han visto los ojos que tiene Sonia. Entonces, famosa. No, yo me enamoraba mucho, lo que pasa es que me desenamoraba rápido. ¡Caramba! Sí, yo me enamoraba, pero profundamente, y después se me quitaba. Y me enamoraba de otro y así, fui enamoradiza, ¿Cuándo llega el tiempo de ese primer gran amor, el primer matrimonio? Mi primer matrimonio fue Jackie Núñez en el 76, fue un amor que fue creciendo con los años. Nos conocimos, todavía él era casado, yo muy jovencita, nos fuimos haciendo amigos y con los años pues eso se fue desarrollando. Y luego que él se divorció, se me acercó de nuevo y me pidió matrimonio, y yo le dije que sí. Wow. Somos mucho más que dos. Porque ese noviazgo también creció frente a la gente, ¿no? La gente como que se lo llevaba, que ahí estaba pasando algo, ¿no? Y finalmente nos casamos y vivimos 4 años como esposos. Y durante esos 4 años realizamos muchas cosas, ¿no? Mi casa se convirtió en un centro donde recibíamos artistas, hacíamos programas de televisión, planificábamos muchas cosas. Producto de esos 4 años fueron varios conciertos, varios discos, varias canciones, y sobre todo el gran concierto que fue Sonia Canta Poetas de la Patria, que fue un concierto en el Teatro Nacional con una filarmónica dirigida por Jorge Taveras, donde presentamos musicalizados 20 poemas de 20 de los poetas más importantes del siglo XX de la República Dominicana. ¡Qué gran con evento! Una antología hecha por Juan José Ayuso y los arreglos de Jorge Taveras, y también los poemas fueron musicalizados por Jorge Taveras, Víctor, Luis Díaz y Juan Luis Guerra. Pero me imagino que eso era de todos estrella, eso fue un eventazo. Eso fue tremendo. Luego nos fuimos a Cuba, en Cuba en el año 77 creo que fue, entre 76 y 77, a mí a veces se me juntan ya los años, hicimos una grabación, grabamos ese concierto en la EGREN, se hizo un álbum doble, y bueno, pues ese fue un gran evento, yo creo que es una lástima que otros artistas no hayan seguido musicalizando poemas. La poesía dominicana, porque una forma de popularizar la poesía es la musicalización. Fíjate que en ese concierto se musicalizaron unos fragmentos de un poema de Aida Cartagena Portalatín dedicado a las hermanas Mirabal.
Y esa canción que resultó de eso es prácticamente un himno de las hermanas Mirabal, que siempre está presente todos los 25 de noviembre en todas las conmemoraciones que se hacen para recordar el asesinato de las Mirabal. Allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo. Gente especial. A veces la mejor forma de dar es siendo. Y esto se evidencia en la vida y la carrera de Jackie Núñez del Risco, porque le dio a la comunicación dominicana una voz y un referente que hoy es un pilar y un faro para diversas generaciones del arte, de la presencia y la palabra. La televisión me lleva sin quizás el hombre que, hay que decirlo, la televisión de ahí para allá y de ahí para atrás. Jackie Núñez. Jackie, felicidades. Mira, Jackie tiene un don, no sé, es un don como tenía Picasso, como tenía Vargas Vila, como tenía Einstein. Son dones que le da la gente, ¿verdad? Jackie se desempeñó con gracia tanto en la pantalla chica como en los grandes escenarios, sin nunca valerse de altilocuencias ni grandes gestos para convencer a la audiencia. Quienes le conocen y lo escucharon hablar, sin empuñar un micrófono, le reconocen como un gran impulsador del talento, y muchos afirman que la forma en que Jackie los presentaba les ayudó a formarse una definición de sí mismos. Y Jackie Núñez del Risco, cada vez que me presentaba, he tenido un programa de noche, y yo no sé cómo ese hombre me retrataba el alma. Yo dije, pero ese hombre es como si se metiera un estetoscopio y como que me desnudaba, como que me retrataba el alma. Cuando me presentaba, mira, se me salían las lágrimas. Con la B de la victoria, que es común a su nombre y a su historia, saludamos la llegada de esta valiosísima mujer artista dominicana. ¡Bienvenida Ana Victoria! ¡Bienvenida Vickiana! Yo vi un día a Jackie Núñez del Risco, que es el mejor de todos los tiempos, y él es un comunicador perfecto. Como periodista, publicista, compositor, presentador y productor, ha marcado las pautas con su estilo depurado y exquisito, sembrando en nosotros, sus alumnos, el arte del buen decir. Reconocido ya muchas veces por Acroarte y el resto de la crítica y la prensa escrita, y con un lugar intocable en el corazón y la memoria de nuestro pueblo, por su excelencia profesional y calidad humana, el especial reconoce a Jackie Núñez del Risco con la distinción de gente especial. Gracias a Dios por los dones y a ustedes por el respeto con que me hacen sentir orgulloso de una nacionalidad que tiene la calidad de la gente dominicana. ¡Gloria a Dios! Sonia, ¿qué pasó para el término de este gran amor? Solo 4 años. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues no sé, estábamos en épocas diferentes de nuestras vidas. Él quería una cosa, yo quería otra. Así pasó, qué sé yo, ya yo ni casi me acuerdo. Yo recuerdo las cosas agradables solamente. Decidimos que era mejor separarnos. Y luego, dicen que no hay rupturas amistosas, pero luego... Nosotros sí, yo no quedamos con problemas, ¿no? Tal vez al principio... ¿No tuvieron hijos? No tuvimos hijos, eso ayudó mucho a la separación. Porque ya una pareja con hijos ya es diferente, pero como nosotros no teníamos hijos, yo al poco tiempo me fui del país, me fui para México. Y duré en México como 3 años. ¿Eso selló la separación? Sí, yo le puse mar por el medio, porque es que además, como éramos tan conocidos, y estaba todo el mundo como tan pendiente de nosotros dos, y que si estábamos o no estábamos juntos y no sé qué, yo quería verdaderamente terminar eso y empezar una nueva etapa en mi vida.
Entonces decidí irme. Tenía unos amigos en México en ese momento. Y realmente mucha gente piensa, tú te fuiste para México a triunfar, a tratar de internacionalizarte. Y no es que yo no lo pensara, pero realmente, aunque parezca mentira, yo no me fui a México a internacionalizarme. Realmente no era en ese momento mi mayor interés, sino que mi interés era estar en un lugar donde nadie me conociera. Impresionante. Uh-huh. Sí, el día de hoy, todos sabemos que Jackie es una persona sumamente querida por los dominicanos. ¿Qué podría decir, Sonia, después de todos estos años que ha seguido tratando a Jackie? ¿Cómo lo definiría? Pues Jackie es un hombre sumamente talentoso y de una gran sensibilidad. Y uno de los hombres más trabajadores que yo he conocido en mi vida. Trabaja desde que se levanta hasta que se acuesta, creando todo el tiempo, ¿no? Programas de televisión, canciones, anuncios, porque él fue también creativo publicitario, productor de radio, de televisión, y con Jackie no se paraba. Con Jackie se trabajaba desde que él abría los ojos hasta que lo cerraba por la noche, muy tarde ya. Y las casas de Jackie siempre fueron mitad casa y mitad oficinas. Tal vez eso a mí no me gustó mucho. ¿Ves? Me gusta mucho separar las casas de los centros de trabajo. A mí me gustan las casas tranquilas, silenciosas. A mí me gusta estar algún tiempo del día silenciosa, sola, o por lo menos no tener la casa llena de gente en reuniones y trabajando el día entero, o estar hablando de trabajo el día completo. Eso no me gusta. Me gusta leer, y necesito paz. Sí, porque si no puedo dormir por la noche. Si yo llego a la noche, después de un maratón, no me puedo dormir en la noche. Y me gusta dormir. Necesito dormir, además, eso. Porque soy cantante. Los cantantes necesitamos dormir. Un cantante que no duerme se pone afónico, se pone ronco. Entonces, pero además, de verdad, yo no puedo pasarme el día entero en eso. Yo no soy hiperactiva, no soy así. Yo necesito en un momento determinado quitarme los zapatos, estar en mi casa en confianza, que mi casa no esté llena de gente. Yo no puedo estar todo el día atendiendo gente. Eso no me gusta. Entiendo. Señores, usted que están en sus casas, quítense los zapatos, pónganse cómodos, que todavía queda mucho más aquí en el especial con Sonia Silvestre. Así fue, así pasó. Mi tercer amor. Sonia Silvestre, una de las más esperadas y más pedidas artistas aquí en el especial. ¿Cómo llega Luis Díaz a su vida? Bueno, Luis Díaz llegó justamente en medio de todo lo que fue la creación de este movimiento de Nueva Canción Dominicana. Entonces vino Luis Díaz en ese tiempo vino de Bonao, su pueblo, a estudiar a la UAS. Entonces en la UAS él conoció a Dagoberto Tejeda, el sociólogo Dagoberto Tejeda, que vino de Brasil con toda la influencia de toda esa canción protesta brasileña y todo ese reencuentro de los jóvenes con el folclore que estaba sucediendo en América del Sur, también en Cuba, y creó con todos esos muchachos de la UAS el grupo Convite. Entonces el grupo Convite, en los tiempos antes de Siete Días con el Pueblo, ya andábamos trabajando por ahí, estaba el grupo Nueva Forma, al que yo pertenecía, y el grupo Convite. Había otro grupo también muy famoso que era Expresión Joven, que fue, digamos, el primer grupo de canción política aquí. Y allí nos conocimos en ese trabajo. Poco tiempo después pasamos a formar parte del grupo organizador de Siete Días con el Pueblo. Entonces ahí nos conocimos, nos hicimos grandes amigos, nos hicimos hermanos. Y esa amistad pues siguió hasta que él pues desapareció del planeta. La canción Yo Quiero Andar y el Guachimán, que fue a principios de los 90. A principios de los 90. Sí. Fue todo un boom. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Bajo la sugerencia de Cholo Brenes,
Cholo dijo, ¿por qué ustedes no graban un disco de bachata? Nos habló a mí y a Luis, que estábamos reunidos en un cumpleaños. Y nos entusiasmamos con la idea. Luis ya había estado incursionando como en la bachata. Y nosotros éramos admiradores. A mí me gustaba la bachata y nos reuníamos en... Cuando nos juntábamos los amigos empezábamos a bachatear y a cantar bachatas de las que estaban populares en esa época. Entonces, Luis se entusiasmó por el proyecto y al poco, bueno, creo que al otro día ya tenía un tema escrito. Y yo le dije, llévaselo a Manuel Tejada. Entonces, Luis Díaz y Manuel Tejada son los creadores de ese sonido que tiene toda esa producción de ese de disco bellísimo, Yo Quiero Andar. Bellísimo, bellísimo. Que ellos no le pusieron bachata, le pusieron tecno amargue, porque está inspirada en la música de amargue o bachata, pero totalmente tecno. Es prácticamente una producción tecno creada en el estudio entre Manuel y Luis Díaz. Y yo simplemente soy la vocalista de ese proyecto. Pero tuve una suerte tremenda porque ese proyecto, esa producción hizo que mucha gente que no quería hacerle caso a la bachata, que no consideraba que en la bachata se podía hacer algo novedoso y de calidad, que podía calar también a otro tipo de clase social. Con ese trabajo es que un nuevo grupo de personas se interesa en la bachata. Músicos jóvenes y una clase social, como tú dices, que rechazaba la bachata porque la bachata era música de cabaret, era música de guardia, era música de campesinos urbanizados. La verdad es que tenía poca riqueza musical, armónica, y tal vez las letras no eran tan ricas, digamos, literariamente, aunque había sus excepciones, siempre hubo cosas lindas. A mí por lo menos me gustaban muchas de esas bachatas populares, las bachatas madres, como le llamamos. Luego de que sale ese disco y que crea esa gran sensación y que empiezan los músicos jóvenes a interesarse por la bachata, porque Luis y Manuel lo que hacen es que enriquecen armónicamente a la bachata, en sus arreglos utilizan instrumentos que no habían sido utilizados en la bachata anteriormente, y en las letras Luis actualiza la temática de la bachata, ¿no? Entonces, después de eso, recuerdo que estábamos haciendo el videoclip de El Guachimán en un cabaret de la parte alta de la ciudad, y allí llegó Juan Luis Guerra, acompañado por Juan TH, a ver la filmación. Es una cosa que hacemos con mucha frecuencia nosotros entre los amigos, cuando están haciendo el videoclip de uno, vamos a verlo y no sé qué. Y entonces él preguntó, ¿y qué es eso? Le dijimos, bachata. Bueno, después de eso, fue que él empezó a hacer su producción de bachata rosa. Entre nosotros, que la bachata de Juan Luis era rosa, porque la bachata de Luis era roja. ¿Cómo le cambió la vida como artista? Yo recuerdo como un boom, de hecho, generaciones de niños, porque lo ponían en la televisión, conocimos la música de Sonia Silvestre con Quieres Dormir, con El Guachimán. Sí. ¿Cómo esto le cambió la vida? Oh, muchacha, eso me cambió la vida agradablemente. Trabajé muchísimo. Fue, como dijeron en ese momento, un renacimiento. Un renacer. Sí, porque, bueno, ya yo tenía... Yo era cantante desde hacía ya... En los 90, ya yo cumplí en los 90 20 años como cantante profesional, porque yo comencé en los 70. Entonces eso fue como un renacer, una reactualización de mi carrera, y fue maravilloso. Todavía yo sigo picando, como decimos en el ambiente, por esos temas, por Yo Quiero Andar y El Guachimán. Por a mí gustarme tanto un vacilo, me tuvieron al comer fruta dos malhechores, dos malhechores. De mi nueva generación, es decir, yo considero que después de Por qué llora la tarde, que será de ti. Sí, pienso en nuestras canciones que hablan de amores. El arañazo, ¿verdad? Pues las otras tres piedras del fogón son Ojalá, Yo Quiero Andar y El Guachimán. Hablemos de Ojalá. Esta canción, de hecho, que
muchos dicen que la prefieren en la voz de Sonia que en cualquier otra voz. Gracias. ¿Qué significa esa canción para su vida? Hay tanto sentimiento, hay una conexión también. Bueno, pues es la canción de mi querido amigo y hermano Silvio Rodríguez. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una canción que siempre me gustó mucho desde la primera vez que la escuché y quise grabarla. Está dentro de un LP que ya hicimos en producción independiente junto con Jackie. Este LP se llama Amor y Desamor. Se hizo, creo que fue mi primer CD también. Ahí están varias canciones de la nueva trova y de la nueva canción dominicana. La temática es el amor y allí está, por ejemplo, Para Vivir, y está también Ojalá. Ojalá, pues, también ha sido uno de mis grandes éxitos. No me puedo presentar en ningún lugar sin cantar Ojalá, porque la gente me ahorca, ¿ves? Porque ya nosotros, yo siempre me recuerdo que una vez vi una entrevista que le hicieron a Joan Manuel Serrat, que es uno de mis grandes ídolos, donde le preguntaban, ¿y va a cantar Mediterráneo? Iba a cantar Penélope y dijo, pues si no los canto, no me dejan salir del teatro. Entonces a mí me pasa lo mismo. Si yo no canto porque llora la tarde, Ojalá, El Arañazo. Bueno, me matan. Y bueno, ahora también ya está Yo Quiero Andar, El Guachimán. Es decir, son canciones como íconos dentro de mi repertorio y de mi carrera. Con todo lo que ha sucedido en la bachata y siendo usted con Luis, con Manuel, una pieza tan importante para esta dimensión que ha tomado la bachata, que yo digo que es nuestra segunda bandera musical. Yo creo que sí. Estuve en Japón y es una cosa impresionante, como los japoneses aman la bachata por encima del merengue. En Cuba es una sensación, la juventud. En México, en tantos países. ¿Por qué no sigue grabando bachata? Pues la verdad es que no he grabado nada, no solo bachata, sino que no he grabado nada. Quiero grabar. El mundo del disco se ha convertido en un laberinto complicadísimo. Ya las casas disqueras no graban, es decir, ahora mismo las casas disqueras son distribuidoras y relacionistas públicas de los artistas, no son productoras. Entonces el artista, para producir un disco, tiene que producirlo con sus propios esfuerzos. Sí. Y muchas veces uno produce el disco y se lo tiene que comer. Porque al no tener los recursos para las relaciones públicas y la promoción y todo eso, ¿verdad? Es duro. Me dicen que no, que mis discos siempre se van a vender. Yo estoy de acuerdo. Pero he estado en una etapa de mi vida en la que todavía no estoy muy segura de qué es lo que voy a grabar. De verdad, quiero hacer un disco y tengo tantas proposiciones y tanta música que no sé por dónde me voy a ir. Váyase por bachata. Seguro que voy a hacer bachata, seguro que voy a hacer algunas bachatas, eso de seguro. De hecho, yo he estado cantando cositas nuevas por ahí. Generalmente, antes de yo grabar un disco, pongo a prueba los temas y los canto en mis presentaciones personales siempre que puedo. Pero sí, yo voy a grabar un disco, si Dios quiere, antes de que termine este año, yo espero poder sacar un disco. Ya es tiempo. Que así sea. Lo que pasa es que yo he tenido unos años también de mucha reflexión con respecto a la música, con respecto a qué camino tomar, qué hacer, porque mucha gente dice, regraba, haz un unplug con todos tus temas conocidos. Esa es otra posibilidad. Es una buena idea. Y quién sabe. Entonces, en estos años, yo he estado también dedicada a otra actividad, porque yo soy desde el año 2009, que fue que comencé, ministro consejera de Asuntos Culturales de la Embajada Dominicana en Cuba. Tenía que ser en Cuba. Claro. Usted está más o menos viviendo en Cuba. Vivo aquí, vivo allá, porque mi hijo estudia allá en la Universidad de La Habana, pero mi esposo y mi hija están aquí, y yo tampoco puedo abandonar totalmente mi carrera. Es decir, que vengo, trabajo, me voy, estoy un tiempo allá, vuelvo para acá. Gracias a Dios que estamos muy cerca. Los vuelos de Cubana son dos veces a la semana y yo a cada rato estoy aquí o allá. Ahora ya me voy, el día 21 de febrero me voy para allá. Pero ya espero en mayo estar aquí trabajando para las madres. En fin, yo he tenido unos años como de reflexión,
entrando en la tercera edad. Y bien vivido, porque vida, se mantiene muy bien. Tú sabes que para los que no han llegado a esta etapa, cuando nosotros llegamos a esta etapa, o por lo menos a mí me ha sucedido, entramos en una etapa de reflexión sobre lo que ha sido nuestra vida y sobre hacia dónde queremos ir. Y estos últimos años para mí han sido más de reflexión. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde dirigir mi carrera? ¿Dejarla o continuarla? ¿Convertirme en una repetidora de mis éxitos y en una evocadora de nostalgias o hacer algo nuevo? A mí no me gusta la nostalgia, ¿ves? Yo no me he planteado, porque muchos artistas de mi generación y de mi época se convierten nada más que en la nostalgia. Cada vez que se presentan es cantando las mismas cosas, recordando lo viejo, y no estoy muy segura de que eso es lo que yo quiero hacer con mi carrera ahora en mi madurez. Y todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. ¿Qué le ha parecido que le hayan cambiado el nombre a los premios? Esto de que la familia haya recogido el nombre de Cassandra y que Acroarte haya tenido que usar otro nombre. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con la familia. Yo me considero también un poco de la familia de Cassandra Damirón. Yo pienso que la inquietud que ellos tenían es también lícita. Yo conocí muy bien a Cassandra y yo estoy segura de que tal vez a Cassandra algunos premios que ha dado Acroarte no habrían sido del agrado de Cassandra. Cassandra era una mujer muy exigente, muy rígida, en cuanto a lo que ella consideraba de calidad o no de, o de no calidad. Y yo estoy segura que muchos premios que se han concedido, pues, si Cassandra hubiera estado viva, posiblemente no habría disfrutado el que le entregaron un premio con su nombre a algunos artistas o a algunos trabajos artísticos que a mi juicio no tenían, digamos, no cumplían con los parámetros de calidad que yo sé que Cassandra tenía. ¿Y con esto no matamos un poco el nombre y legado a futuras generaciones? Yo pienso que sí. ¿Vale la pena? Hubo también algo de celos en cuanto al gran éxito comercial que estaba teniendo el premio, ya cuando entraron otros patrocinadores, porque eso al principio era solo cervecería, pero después eso fue llenándose de patrocinadores y tal vez la familia se sintió un poco perjudicada, pero sí creo eso. Hay que ser muy cuidadosos. Yo no sé si mis hijos van a saber quién es Cassandra. Bueno, a lo mejor yo voy a insistir en que lo sepan, pero yo entiendo aparecerán que otros también. Sí, que el premio era una excelente plataforma de mantenerla viva. Sí, yo siento que se ha perdido yo mucho. Yo pienso que es una labor del Ministerio de Cultura, debe ser una labor del Ministerio de Cultura, que los jóvenes conozcan a los artistas de las diferentes generaciones. ¿Apoyaría otro premio Cassandra organizado de repente por Cultura? No. ¿Donde se garanticen otro tipo de parámetros? Yo creo que no. Yo creo que ya el Cassandra fue. Incluso creo que el premio de Acroarte debió haberse llamado el Acroarte, porque es un premio de Acroarte. Esos premios los dan los miembros de Acroarte. No es un premio que da el pueblo dominicano, porque no se hace ninguna encuesta al pueblo para pedir eso. Ahora creo que surgió un renglón que es por mini mensajes. Que es por mini mensajes. Y eso ya es diferente. Pero antes de eso, no es un premio que lo daba el pueblo. Ahora se llama El Soberano. Se llama El Soberano. A mí me parece que debieron haber, no me gusta mucho el nombre porque se va a confundir. Los que ganamos El Soberano, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ajá. Ahora todo el mundo va a tener un soberano. Y el que se gana El Soberano, ¿cómo se va a llamar El Soberano? Creo que El Gran Soberano, algo así. El Gran así. Soberano, bueno. Perfecto, yo no me meto en eso, es un asunto de Acroarte. Yo le agradezco a Acroarte que me haya reconocido todas las veces que me reconoció, todos los premios que me dio. Se lo agradezco mucho, se lo agradezco mucho. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los artistas que no son tomados en cuenta por el premio, que no se preocupen tanto, porque como ya les digo, no es un premio entregado por el pueblo dominicano, producto de encuestas a nivel nacional, sino que es un premio que decide un grupo de personas, miembros de Acroarte, a puerta cerrada. Entonces el premio de Acroarte no es el premio del pueblo dominicano a sus artistas, el premio del pueblo dominicano a sus artistas es el cariño, es el respeto, es la asistencia a las presentaciones, es cuando compran los discos.
la dama de la canción dominicana, por demás soberana de los premios Casandra, Sonia Silvestre. ¿Cómo se sintió cuando finalmente en el año 2000 fue reconocida con el máximo galardón? Yo me sentí súper bien. Tú sabes que ese fue un año tremendo. En ese año yo conmemoré mis 30 años como cantante popular. Y Guillermo Cordero me produjo y me dirigió un espectáculo en el Teatro Nacional. No, sí, fue primero en el Teatro Nacional. Después lo volvimos a hacer en el Jaragua. Ese espectáculo fue increíble. La gente me rindió un gran tributo. Y digamos que el colofón fue esa entrega de los Casandras, en donde el espectáculo se ganó el Casandra, ese espectáculo, como el espectáculo del año. Y aparte de eso, me dieron el Casandra también. El Soberano. El Soberano. Y quiero dedicar este Soberano a la memoria de mi maestra, Casandra Damirón. Y se lo quiero dedicar también a mi madre, que tanto me he cuidado toda la vida y me sigue cuidando, para mi madre, para mi esposo, sin él no hubiera podido hacer todo lo que he hecho en estos últimos años, para mis hijos, que son la inspiración de mi vida y me hacen mantenerme joven. Vamos, antes de concluir el programa, a hablar de la parte familiar. Claro. Tiene dos hijos, un segundo matrimonio muy estable, muy feliz. ¿Cómo llega bueno, a su vida? Yo tengo mi compañero José Betancur, un fotógrafo venezolano, desde el 1983, es decir, que tenemos ya 30 años juntos. ¡Caramba! Nos casamos en el 2009, después de tener ya dos hijos grandes. Mis hijos son dos. Mi hijo mayor se llama André, estudia en la Universidad de La Habana, tiene 27 años. Y mi segunda hija es Eloísa, tiene 22 años. Y vive aquí. Y vive aquí. Y nada de nietos, han salido tacaños. Todavía no, esos muchachos no están en eso. ¿Algunos tienen inclinaciones artísticas? Mi hija tiene inclinaciones artísticas, le gusta mucho la producción audiovisual, le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta, yo creo que esa se va a tirar hacia lo artístico. Contar más de 40 años en cualquier cosa, Es mucho. Todo un privilegio. Ya yo estoy en edad de retiro. Así es que esperamos que no se retire, sino que pueda seguir. No, yo no pienso retirarme, ¿no? Pero sí creo que puedo trabajar en otras cosas. A mí siempre me ha gustado la animación cultural. Es decir, que a mí me gustaría poder trabajar contribuyendo con toda mi experiencia en otros ámbitos. Yo creo que hay que incentivar la enseñanza de la cultura dominicana en las escuelas. Es decir, que nuestros jóvenes también conozcan, por ejemplo, la historia de la canción popular dominicana, y que los muchachos puedan aprender quiénes fueron nuestros primeros cantantes populares, cuáles fueron nuestros primeros boleros, cómo comenzó la música popular dominicana, los primeros discos que se grabaron, cómo fue, que pudieran escuchar, porque esos son los antecedentes con los que se enriquece un artista. Vamos a hacer una propuesta formal al Ministerio de Cultura. Con esto del 4% a la educación. Que estamos con el deseo de poder crear esos programas de cultura dominicana para las escuelas. Ahora justamente que se está pensando elaborar estos planes piloto donde los estudiantes van a estar en la escuela hasta las 4 de la tarde. Sí. Que van a comer en las escuelas, para ver si por las tardes, dentro de lo que son las enseñanzas de arte, se puede hacer un programa para enseñar cultura dominicana a los estudiantes. Cultura dominicana, no cultura general. Cultura dominicana. Sino cultura dominicana, es decir, a saber de nuestros artistas, de cuáles son nuestras costumbres, de cuáles son las características de nuestra cultura. Bueno, señores, una mujer de inquietudes, así es que nosotros queremos en este programa, el especial, reconocerte también, Sonia, por todos tus aportes, por el gran ser humano que eres y porque en ti tenemos un referente definitivamente en cuanto no solamente artista, sino lo que es una verdadera mujer y una dama dominicana. Muchas gracias. Yo, para mí es un placer estar contigo. Siempre te he admirado, eres muy correcta, hablas muy bien. Gracias. Y tus programas, pues siempre hechos con mucho cuidado. Te he seguido. Sonia, bendiciones. Bendiciones para ti también. Y te deseo muchos éxitos más. Y ojalá que podamos estar hablando de este CD de bachata. Vamos a ver. Aquí en este programa. Vamos Muchas bendiciones. Ok.
Hemos llegado a la parte final de este programa repasando la vida y la trayectoria de Sonia Silvestre y queremos también hacernos compromisarios de esta propuesta de ella, y de esto se trata el especial, poder exaltar la vida de nuestras glorias en la cultura y proyectar las futuras generaciones. Así es que sirva este programa para reconocer a Sonia Silvestre y para reconocer a todos los grandes de la música y de la cultura dominicana. Soy Colombia Alcántara y los espero en una próxima entrega.